Mi nombre es Norro, soy una niña de Asanech de 12 años. Hace poco me practicaron la oblación y a mi hermana Noode también. Es una costumbre muy antigua en mi tierra. Si no la practicáramos, nadie nos respetaría. No podríamos casarnos ni tener hijos. Quedaríamos solas, rechazadas por todos. Este fue el motivo por el que mis padres decidieron que debíamos seguir esta tradición. Así deben pensar todos los padres, porque mis amigas han pasado por lo mismo. Mi familia es muy numerosa. Además de mi padre, mi madre y mi hermana Noode, tengo 9 madrastras y 50 hermanastros. Los hombres de Asanech pueden casarse con muchas mujeres. Ellos protegen a todo el pueblo en caso de guerra o de conflicto, y también atienden al ganado. Todo lo demás lo hacen las mujeres. Mi hermana Noode y yo vamos a buscar agua al río, ordeñamos las cabras, limpiamos los corrales, preparamos la comida. Antes era nuestra madre quien hacía esas tareas, pero ahora ya es muy vieja. Desde pequeñas, las niñas de Asanech aprendemos a ayudar a nuestras madres. Así, cuando ya son viejas, nosotras estamos preparadas para llevar la casa. La desaparición de este ritual podría desestabilizar la estructura social de los Dasanech porque, al aspecto más visible, que es la ablación, hay que añadir aspectos culturales y sociales como son el mantenimiento de la tradición y el reconocimiento de pertenencia a un grupo. En un futuro, el ritual podría seguir celebrándose, manteniendo la parte cultural y social imprescindible para el buen funcionamiento de la sociedad Dasanech, pero eliminando la parte de la mutilación.